Por aquí tenemos unos cuantos de los personajes de los que están actuando en el proyecto que será un éxito muy pronto. La película titulada, ¿cómo que se titula, Don Yolo? Vida sin sentido, señores. Un proyecto que se está trabajando en cabeza, encabezado por Boyoman, DJ Harina. Harina Phil, señores. Esperen pronto, tú un behind design. Señores, vamos a preguntarle cómo ellos ven que va caminando este proyecto, el cual se está trabajando en diversos lugares, y queremos ver opiniones de ellos mismos, de los actores de esta película, encabezada por Boyoman. Por ahí tenemos a Smithel Don Yolo. Don Yolo, ¿qué usted opina al respecto acerca de este proyecto, de esta película que se está haciendo? Éxito, la gente en la calle parándonos, ya quieren hasta autógrafo y toda la vaina. Oye, todos los celulares. Qué bien. En el barrio, ya tú sabes, activo de aquel lado, cuando fuimos, todo el mundo un aparataje también, el apoyo de la gente fuerte, de los militares también. Qué bien, este es uno de los abusadores, de los policías que aparecen en la escena dando golpes. Por aquí tenemos a otro policía, que es Cecidad. Yo creo que él opina acerca del proyecto. ¿Qué usted opina? Una vaina muy bien, todo está quedando bien, todo bien. La gente apoyándonos donde quiera que estamos, de una vez la gente mirando y tirándonos fotos. 100% con uno, tú sabes, y para meter mano, para que quede todo bien, para que ustedes se puedan disfrutar allá en su casa. Ya, bien. Por ahí tenemos uno de los camarógrafos también. Mister Lenny Mafia. No, la vaina está caminando bien. La verdad es que cuando DJ Harina me llamó y me tiró y me dijo que tiene un guión preparado, nítido, que yo leí ese guión, yo dije, coño, voy yo, pero vamos a meter mano. La verdad es que, te voy a decir la verdad, pocas películas de las que yo he hecho tienen un guión tan elaborado así y bien hecho. Bien. Estamos metiendo mano. Ya, por ahí tenemos a Tremendo Flow, conocido como el Tremendo DJ productor que está trabajando también, colaborando con DJ Harina, con Harina Phil y con Boyoman en este proyecto. ¿Qué usted dice respecto al proyecto, camarada? Es una vaina sólida. Todo va bien hasta ahora. Vamos teniendo bien la película. Esperen eso. ¡Pum! Ya. Ya. Por ahí tenemos a Baby Boy. Baby Boy, ¿qué usted opina? Ese gran artista. Mi gente, lleven en cuenta que aquí se está trabajando con gente artista, gente que tengan talento y gente que tienen una trayectoria musical, o sea, gente que conocen de actuación. ¿Qué usted opina, señor Baby Boy? No, estamos haciendo una vaina bien, tú sabes, para el público, algo heavy. ¿Tú vienes para acá? Lo que viene, con mi Zoom, yeah. Queda sin sentido, tú sabes que lo que... Por ahí tenemos al Gago, Mr. Punky, uno de los actores que trabaja con Boyoman, junto encabezado, uno de los matadores que tienen Cibo Yomán en papel, señores. ¿Entiendes que este papel? Bueno, tú sabes, delincuencia en la calle. Bueno, y la cosa está pasando, y vida real. Ya. Yo sé lo que viene ahora. Ya. Un bacán, estamos haciendo, pues tú sabes, por los carajitos. Ya. Por ahí tenemos al Cótomo, el más abusado. Un muchachito que abusaron de él en la película. Y están abusando de él, pero nada, él está trabajando haciendo su papel. Y al final él se recupera. Puede que la película le muera, todavía no se ha hecho bien el guión de él, pero también él puede recuperarse. ¿Entiendes? ¿Qué usted dice al respecto de este proyecto? No, manito, tú sabes, mírame estos partidos y contentísimo que estoy. Porque esto es una vaina bien, esto es una vaina que no se ve todos los días y esto es lo que está haciendo ahora y lo que vamos a hacer ahora es que hay que tirar para adelante de aquí para allá. Gracias, tú sabes, gracias, todo el coro entero, Boyoman en la casa, DJ Harina Phil, ya tú sabes, que es lo que es. Señores, ahí estuvieron parte de la represalia de lo que pudieron dar los muchachos al respecto de esta película que se está filmando. Y nada, aquí tranquilo. Dame darle la cámara a Don Yolo también para que me grabe, porque es así, porque imagínate. Voy aquí. Dígame, Boyoman, ¿qué usted opina sobre su propio proyecto? ¿Cómo ve las expectativas, la gente, el apoyo de los raperos que tú has ido llamando y el talento? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, realmente este proyecto se está haciendo con fines, Don Yolo. Con fines de que nosotros podamos mismo la juventud de ahora entender. De que hoy en día en la calle no hay nada. De que en la calle es la droga, la delincuencia. Están arropando al mundo y a los barrios marginados tal como el que vivimos hoy en día. Y por eso se me metió en la cabeza, con la ayuda de Dios, el pensamiento de hacer este proyecto, redactando que no podemos vivir más en estas circunstancias, que todos tenemos que aportar un granito de sal, un granito de lo que sea para que esto pueda cambiar.
y esa es la exportación mía. Yo como tengo facilidad de hacer esas cosas de edición, de música, soy productor, voy, me di a esa cosa y quiero ayudar a las jóvenes que salgan, que no piensen que la calle es lo mejor, que se arropen en las drogas, que viven en la droga, que cojan otro camino, que hay mucho el cual podemos vivir, ¿entiendes? Y nada, estamos trabajando aquí junto con ustedes mismos y también en la película sale Anegral y los rap que no pudieron salir ahora aquí en el Behind the Sign por circunstancias personales. Pero le estaremos presentando imágenes sobre ello, del proyecto. Y nada, es cuanto, espero que cuando salga la película se la disfruten mucho. Y nada, con el apoyo de Dios, yo sé que eso va a ser un éxito. Ok, gracias. Vamos.